voy a mostrar lo que voy a jugar a continuación y les voy a explicar cuál va a ser el proceso con el cual ustedes van a poder ganar suscripciones. Seguro muchos lo conocen, es un puto juegazo. Básicamente, el juego lo voy a jugar en modo libre, sería, como modo rápido. Voy a intentar tryhardearla super, hiper, archi, mega tryhard para hacer, no sé, literalmente un récord mundial. O sea, es imposible hacer un récord mundial porque hay tryhard para todo y seguramente hubo alguien que hizo un puto récord mundial como si nada en este juego. Pero, por lo menos quiero intentar llegar a un puntaje bastante alto. Básicamente, se consta de ir poniendo cosas así. Si vos lo colocás perfecto, más estabilidad le das a la torre. Si lo pones medio mal, sumás menos gente y además desestabilizás el edificio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vamos a intentar llegar al récord más alto que podamos y cada vez que se me caiga toda la torre, les voy a dar 20 suscripciones. Ustedes dirán, che, Carre, es re fácil. Las pelotas, porque miren cómo se me mueve con todas las perfect que clavé. Además, cada vez que llegás a 50, ven, miren, si yo le erro, pierdo una vida, ¿ok? Y tengo 3 vidas. Si yo le erro las 3 veces, se me derrumba la torre y ahí les doy las 20 subs. Pero, si yo llego a 50, les voy a ver si les puedo mostrar para que sepan en qué reglas estamos jugando. ¿Ven cómo se deforma todo si no lo haces perfecto? ¿Ven que es re difícil? Ay, les quiero mostrar esto. Si yo llego a 50, recupero una vida. Cada 50 recupero una vida, pero obvio, cada vez es mucho más difícil. Así que nada, cada vez que derrumbe del todo, que, es decir, que pierda las 3 vidas, les voy a dar 20 subs. Ok, ultra mega tryhard. O sea, les juro que parece fácil clavar el perfect, pero no es tan fácil. Encima cada vez va más rápido el ganchito. Ya arranqué como el orto, ya está. Igual no entiendo mucho. Creo que si, aunque lo tengas un poco desviado y vas poniendo unos perfectos, creo que se endereza un poco. O no sé si una vez que ya pusiste algo mal, queda para todo el resto de la torre. No sé bien cómo es, pero... Che, vengo muy bien, ¿eh? Esto saben que para qué me va a dar práctica para cuando hagamos el video de superando los filtros de TikTok. Ahí haciendo todos los jueguitos de TikTok. Ya lo dejé re deforme, amigo. Mira cómo se me mueve. Parece mi poronga cuando ya acabé 4 veces. Hola, Carre. Soy tu re fan. ¿Me podrías saludar y a mi amigo Gonzalo? Déjame de joder, estoy tryhard. Mira toda la gente que está viniendo al vecindario, guacho. Bien, bien, bien. ¿Bien? Ustedes me tienen que dar un premio si clavo 100 seguidas. A 10 quiero llegar. A 10. 1, 2, 3. ¡Ay, la cagué! Tengo que hacer un par de perfects, 5 perfects y se me estabiliza todo. Es que yo pensé que lo difícil era que que tener todo el edificio desbalanceado. Pero no, ahora que lo estoy jugando acá con ustedes, me doy cuenta que lo difícil es el gancho de arriba, que va muy, muy rápido, boludo. Igual, miren, miren, ya vienen astronautas. Ya están viniendo astronautas a vivir a mi edificio amarillo, boludo. Ok, estoy bastante bien. O sea... Tryhard, quiero arrancar desde el medio. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1. 1. 1. Amigo, el gancho va muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Racha, racha. Si se quieren mudar ahora mismo en tiempo real a este edificio amarillo, les cobro 10% de lo que realmente vale. O sea, se los estoy dejando muy barato. Desayuno incluido todas las mañanas, pero tengan en cuenta que se mueve un poco. O sea, corren ese riesgo. Cada tanto te puede caer un piso, un departamento entero arriba. O sea, corres riesgo de que se derrumbe, pero bueno, no te quejes. Estás teniendo, tenés una suite gratis casi. Ok, vengo bien. Creo que aunque se balancee mucho, puedo hacerlo bien igual. Estoy troleando, literal. Le pago yo un mico para que venga a tocar a la terraza. Mucha plata, porque ella también corre el riesgo de morir derrumbada. ¿A cuánto llegué hoy, chat? ¿Se acuerdan? ¡Astronautas! ¡Astronautas! ¡Ah! ¿A 125 llegué? No, amigo, yo siento que estoy por perder ya. ¿Pasaremos la luna? Me acabo de dar cuenta que hay una luna. No puedo pasar los 120, man. Confían en mí. Si confían en mí, me dicen que se quieren mudar al edificio carrerista. De verdad, le pongo esfuerzo. De verdad. La base es lo más importante. La tengo que hacer lo más perfecta posible. Porque es donde va a resistir todo el edificio después. Fuentes, soy arquitecto. Oh, my fucking God. Mirá ya cómo tambalea esto en el piso 30, amigo. Lo tengo que acomodar, ¿ok? Lo estoy acomodando. ¡Ok! ¡Ok! ¿Ves? Si clavas un par de perfects, se estabiliza el edificio. Eso está bueno. Yo sé que ustedes quieren que se me derrumbe todo para ganar subs. Pero yo quiero algo más lindo que el dinero. Vivir juntos. Poder crear una sociedad, una comunidad donde podamos vivir todos unidos y nos amemos todos y nos queramos mucho. Y nos digamos buen día todos los días en el lobby del hotel. Ok, de acá hasta los 100 no puedo perder otra vida. No puedo, no me lo puedo permitir. Ok. ¡Ah! ¡Me están distrayendo, chicos! Hay que estabilizar. Estabilicemos. Estabilicemos tryhard. Estabilicemos tryhard. Ok, entendí que a esta altura tengo que tryhardear cada piso. No puedo permitirme querer hacer 2 en 1. Tengo que tryhardear mucho a esta altura. Un perfect match y estabilizo. ¡Ah! Edificio carrerita. Edificio carrerita. Ese asteroide no me va a pegar, ¿no? Estamos llegando a Marte. Gente, estamos llegando a Marte, gente.
Estamos llegando a Marte. ¿Otra vida? ¿Recupero las tres? Recuperé las tres. Gente, este edificio está más carrerista que nunca, ¿eh? Pero puede estar más carrerista aún. Puede estar en su prime. Ok, es hora de hacer perfects. Por más que cueste, por mucho que cueste, hay que hacer perfects, ¿ok? Necesitamos estabilizar el edificio, ¿ok? Tratemos de clavar por lo menos dos. Tres. No va a pasar, pero sería genial. ¡Gente! ¡Vayan mudándose, eh! ¡Vayan mudándose nomás! ¡Ay! Todavía no. Tryhard. Estamos pasando por Venus. ¿Qué es esto? ¿Saturno? Lo dije bien, ¿no? Otra vida, chat. Esta es la última, ¿ok? Debo 60 subs. 9.000 personas metí, boludo, recién, boludo. Concéntrense, por favor, en mi construcción. Necesito clavar 10 perfectas, ¿ok? 2, 3. Gente, estoy construyendo muy como el orto, pero les juro que en breves... ¡Eso! Sí, venga las putitas. No, ustedes tómense el palo. Las putitas, tómense el palo ustedes. Ahí va, venga la putita. A ver. Esta vino con el marido, hay que respetar. ¡Eso! Sí, las... ¡Ahí va, chicas! ¡Venga, chicas, entren! ¡Sí, le damos una suite, le damos lo que quieran! Se armará una orgía terrible en el edificio este, chat. Pero tipo así... Capaz está en una pieza cogiendo con una chabona y te terminás yendo para la otra pieza sin querer y terminás cogiendo con un perro. Porque está medio raro el edificio este. Mirá cómo vienen las minas. Cuando hago un edificio perfecto, no más vienen las minas. Cuando la perfección está ahí, aparecen. Si no, no vienen. No estaba cuando todo está mal, derrumbándose y todo está balanceado, boludo. Ahí, desbalanceado en la vida, boludo. Que vengan las trolis. Que vengan las trolis astronautas. Que vengan las trolis espaciales. A ver, no perdimos una vida. No quiero mufar. Anulo mufa, toco madera. Pero no perdimos una vida todavía. Y ya vamos en el piso 124. Y estamos clavando perfects. Ven, si clavamos un perfect cada tanto, mantenemos la estabilidad del edificio. Eso es lo que hay que hacer. No hay que permitir errar muchos perfects seguidos, como acabo de hacer. Tranquilos, ya casi recuperamos una vida, tranquilos. Amigo, ojo, Cancerbero tiene que ver tu edificio. No va a poder, lamentablemente. Bien, chat, ojo, estamos perfectos. Díganme que se van a mudar acá, por favor. Que pierden la vida, ¿qué fue eso? ¿Vieron ese alien? ¿Qué hizo? ¿Así? No, la estoy rompiendo, chat. Ok, estamos en 200. Este alien de mierda me molesta. Ah, aparece cuando hago un perfect, creo. Mira. Chat, 212 con 3 vidas. ¡Dios! Estoy en modo legendario, boludo. Literalmente. Esto sí es Saturno, ¿no? ¿Esto es Saturno? Bienvenidos al edificio carrerista. Estamos rozando Saturno. ¡Oh, shit! ¿Qué, ese qué planeta es? Es como Saturno, pero ¿qué? ¿Saturnegro? Tranquilos. Carreras building, todavía está bien. Ay, este está dificilísimo. Mira cómo se balancea, amigo. Mira cómo se balancea. Nunca vieron un edificio tan choto en sus vidas, amigo. Tenemos vida. 250, chat. Estamos como queremos. Fuera de joda, estamos re bien, ¿eh? Mira esta, chequeate esta. ¡Tac! ¡Chequeala! Amigo, estamos muy bien, chat. ¡What the fuck! Tenemos 13.000 habitantes en el edificio. Mira cómo se mueve, amigo. Está que sale del plano, boludo. ¡Tac! ¡Tac! ¡Ah! ¡300! ¿A cuánto dicen que llego, chat? ¡Sí! 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 ¡Ah! Bueno, gente, piso 300. Es un montón. 15.000, casi 16.000 personas se mudaron en mi edificio. Casi 16.000 carreristas se mudaron en mi edificio.